¿Su opinión, Fernando? Bueno, la verdad que para nosotros constituye una sorpresa bastante desagradable. Y queremos entender que se trata de una confusión. A falta de preparación para la investigación, tanto de la Dirección Nacional de Control de Drogas como del Ministerio Público. Y no pensar que este es un abuso y una persecución política en contra del alcalde Abel Martínez, y yo no tengo por qué explicar las razones, porque son conocidas. Supongo que ustedes tienen ya en sus manos cuál es la situación y a quiénes están buscando. Dígala, dígala. Estos señores en la casa que ocupa el alcalde Abel Martínez de hace más de 15 años. Según el acta de allanamiento que ellos han presentado en el día de hoy, están en busca del señor Amílcar Rafael Soto Candelario y Carlos Edelmiro Rosó Peña. ¿Quiénes son? Ustedes saben. Díganlo. Tampoco nosotros. ¿Pero viven en la residencia del alcalde? No viven en la residencia del alcalde. Esa no es la residencia del alcalde. Es una casa, y todos ustedes lo saben, que es una casa que él utiliza como una especie de comando político para él hacer sus actividades y organizar sus actividades. ¿Pero es de él? No, no es de él, es una casa alquilada. ¿Pero los familiares? Hace más de 15 años que está ocupando esa casa en calidad de alquiler. Y todo el mundo sabe para qué se utiliza en Santiago de los Caballeros. Nosotros estamos emplazando que a la mayor brevedad posible la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público den una explicación convincente de esto que están haciendo, de este abuso que están cometiendo en el día de hoy. Y queremos pensar que es una confusión, que de verdad es una confusión, y que no sea parte de una persecución política en contra del alcalde Abel Martínez. ¿Por qué la buscan ahí a las personas si tienen el nombre y la orden de allanamiento? Esa es la pregunta que yo también me hago. ¿Por qué no lo buscaron al lado? ¿A cuántas casas hay aquí? Eso es sencillamente un abuso, y ellos tendrán que explicarlo. Muy bien, gracias.